Bueno, el montaje de hoy noche básicamente trata sobre uno de los personajes de nuestra tradición y sobre todo de la tradición azuaya y cañari, que es el Rukuyaya. Es un personaje que vive las fiestas en Paute, en Sinincay y por supuesto también en Cañar. Entonces, el Rukuyaya, este personaje de Cañar, llega de visita a un Rukuyaya del Azuay, a un amigo, y en el camino se encuentra con los ríos de Cuenca, con las casas que le impresionan, con los sombreros de paja toquilla y con la macana. Entonces, el proceso y el montaje parte desde la realidad del personaje en su visita a Cuenca y también desde lo onírico. Mientras el personaje rememora, por ejemplo, el sombrero de paja toquilla, sale una danza que oníricamente simula el sombrero, el tejido, las trenzas y las macanas. Una respuesta muy favorable, muy linda y que va en crecimiento. Ellos están muy emocionados. Hay alguna gente que tenía experiencia ya en danza y hay algunos chicos que no tenían nada de experiencia en danza. Ha sido la primera vez, las experiencias que se recogen fue un proceso muy difícil. Al inicio no sabía, solo copiaba movimientos y decía no lo voy a lograr, pero al ver el resultado están muy contentos y quieren unirse a más proyectos y a más procesos de montaje. Entonces creo que ha sido bastante fructífero este espacio de enseñanza, este semillero que se está formando en la Universidad de Cuenca.
Hoy noche vamos a escuchar el proyecto de vientos, de vientos y cantos de andinos, más que andinos, de la Via Yala, como los había mencionado antes, nuestros antepasados de este punto del planeta. Vamos a hacer en inicio vamos a hacer como una especie de ritual. Va a ser un ritual como pidiendo permiso a los cuatro puntos, a los cuatro apus, que son estas entidades vivientes. Entonces vamos a hacer como una composición artística donde empezamos con esto. Vamos a empezar con pingullos. Tenemos preparado ahí una cuestión un poco más... más espontánea en principio, y luego vamos a preparar lo que son los sicuris, y también vamos a hacer las payas. Vamos a tocar los sicus, que en lengua aymara significa un tubo que produce sonido. Entonces los sicuris somos las personas que tocamos los sicus, estos tubos que producen los sonidos. Y hemos preparado este concierto desde hace algunos meses, o sea, con todas las trabas que nos ha dado la pandemia, pero lo hemos podido realizar responsablemente. Hemos podido preparar un repertorio variado de temas tradicionales bolivianos, de temas tradicionales ecuatorianos, tanto cantados como ejecutados por la zampoña o el sicus o la flauta de pan, como genéricamente se le conoce el nombre.